Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, sed vida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la
tarde la siega ni se seca. Como nos ha consumido tu cólera, que nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte es otro día inútil porque pasan a misa y sentido el peso de tu cólera. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando de compasión de tus siervos. Por la mañana sacíanos de tu misericordia y que toda nuestra vida sea alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos su gloria. Padre, a nosotros la bondad del Señor, las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, saciados de tu lleve la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Aparece el desierto con sus tiendas, los cercados que habitan Gabaa. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. El de antiguo guarde silencio, me callaba y aguantaba. Mas ahora grito como la mujer cuando da a luz, jadeo y arrostaré montes y collados, secaré toda su hierba. Coge el hielo, ríos en hierbo, le secaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran. Ellos convertiré a tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob. Cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de de todos los que nos odian.
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos libres de temor, arrancado de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al milenio te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo todos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú, que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos,
hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
cuestión de imagen, de estética. Hola, maestro. ¿Cómo están? ¿Qué número es el 2 del 72? No, 72 del 2 del 72. Ah, sí, creo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora,
preside la misa el venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a Dios, junto con los sacerdotes y hermanos, diáconos, colaboradores, por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Por todos ustedes aquí presentes, visitantes, peregrinos, que Dios les asista con María Santísima. Quiero mencionar el gusto que está con nosotros el padre Ángel Carlos Ruiz, después de su tratamiento, su recuperación, que siga recuperando, padre Carlos, que siga con bien. Y también mencionar la oración por un compañero colaborador, trabajador aquí en el museo, el señor Claudio, que está en tratamiento especial, que tenga recuperación, bienestar, salud. Y así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer el detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidades, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor
y no quería que ellos llegaran, sino nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que ha reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Soberbios, da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret,
Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Muy estimados hermanos, con el favor de Dios estamos iniciando esta nueva semana y aquí encontrándonos delante de María Santísima de Guadalupe, nuestra Madre. Escuchamos estas lecturas de las Sagradas Escrituras y escuchamos el Santo Evangelio. Jesucristo llega a la región de los Gerasenos. Eran lugares muy lejanos, dominados de muchos males, miseria, vicios, excesos, conflictos, próximos a la muerte y a los muertos. Y ahí va decididamente Jesucristo con sus discípulos. Ve a los que la sociedad ha apartado, discriminado. Ahí va, ahí está Jesucristo. Ahí se da un encuentro muy especial entre Jesucristo y un hombre poseído por un espíritu inmundo. El hombre que estaba afectado por el maligno quiere sanar y busca a Jesucristo
dice el Evangelio, que se echó a correr y vino a postrarse ante él. El impresionante el deseo de cambio, de liberación que tiene este hombre. Se acerca a Jesús, confía en Jesús. Y la narración dice que fueron los demonios los que no lo dejaban cambiar. Pero el hombre sí quería. Por eso se acerca a Jesucristo. Asimismo, hermanos, podemos pensar cuántas veces sabemos que estamos mal, pero no queremos cambiar, porque nos hemos acostumbrado a vivir con el maligno, con el pecado. Y en el Evangelio, los demonios le dicen a Jesucristo: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Los espíritus inmundos le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y así vemos, hermanos, cómo hasta los mismos demonios saben quién es Jesucristo y lo llaman Hijo de Dios. Reconocen los demonios abiertamente que es el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, que es el Dios que está por encima de todo y de todos, que no hay nadie que se le iguale en el cielo y en la tierra, que nadie tiene autoridad o poder comparable como la suya. Reconocen el gran poder de Jesucristo sobre todas las cosas, visibles e invisibles. Y sobre todo, reconocen el poder que tiene sobre ellos mismos. Pero hay todavía una desgracia más. Los espíritus inmundos no quieren aceptarlo, no quieren escucharlo, ni mucho menos seguirlo, para nada. Esta es su rebeldía eterna. Es más, odian a Jesucristo, lo desprecian, se oponen a él y a todo lo suyo, se oponen a su iglesia, a sus sacramentos, a sus discípulos, a sus ministros, a su palabra. Y además, trabajarán incesantemente para que más y más personas caigan en sus redes y se opongan también al amor de Dios. Y esto es una penosa realidad que también en nuestra época, en nuestra sociedad, el espíritu maligno sigue haciendo de las suyas. Ya nos dice San Pedro en su primera carta: estén siempre alertas, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, dando vueltas, buscando a quien devorar. Que por cierto, hermanos, actualmente hay muchas maneras en que una persona puede ser presa del maligno. Puede ser presa del maligno al cometer pecados en forma habitual y sin arrepentirse y sin confesarse, al recurrir a prácticas ocultistas, hechicería, magias, adivinaciones, amuletos, talismanes, tanta cosa, al mantenerse lejos, lejos de Dios, no recibir los sacramentos, no hacer oración. Cuidado, hermanos, el demonio trabaja, pone trampas, tentaciones, engaños, busca el control de las personas, esclavizándolas y destruyéndolas por completo. Así es, hermanos. Pero bueno, no estamos solos, no estamos desamparados. En el Evangelio escuchamos la solución
escuchamos la salvación. Jesucristo nuestro Señor, con su poder, permite que los demonios entren en la piara de los cerdos. Y esto lo hace no como un favor a los demonios, sino para que con ello se vea lo crueles que son los demonios para el hombre y para todo lo que tomen, para fijarnos cómo echan a perder todo lo que encuentran, ocasionando daño y muerte. Los demonios siempre tratan de destruir, no solo de poseer, destruir todo lo que existe, todo lo que se mueve y tenga vida. Aquí está la buena nueva, hermanos. Aquí está la salvación. Aquí está el poder y el amor de Jesucristo nuestro Señor. Esa legión de espíritus malignos han sido vencidos y seguirán siendo vencidos. Jesús es más fuerte que todas las fuerzas maléficas. Son muchos los pasajes de la Escritura que muestran cómo nuestro Señor Jesucristo vence al demonio, al maligno, al pecado, a la muerte, a Satanás. Jesús continúa su lucha contra el maligno y nosotros con él. Estamos llamados a vencer el mal que hay en el mundo y también dentro de nosotros, en nuestros ambientes. Como cristianos, tenemos varias herramientas poderosas a nuestro alcance para alejarnos y vencer al maligno y permanecer con Dios. Tenemos los sacramentos. Tenemos especialmente el sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, la oración, el Santo Rosario, la lectura y la reflexión de las Sagradas Escrituras, también los actos piadosos, la mortificación, y sobre todo tenemos la gran protección de María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Como Jesucristo mismo, antes de morir en la cruz, nos deja a su propia Madre, María Santísima, nos la deja como una ayuda poderosa para todos nosotros. Y aquí está ella, hermanos, en esta casita sagrada del Tepeyac, que ha pedido que se le construya para estar aquí con nosotros. María Santísima de Guadalupe, delante de nosotros, la vemos en esta tilma sagrada, en esta tilma milagrosa. María Santísima de Guadalupe está de pie, íntegra, fuerte, plena de Dios con su Santo Espíritu, pronta para ayudarnos, para interceder por nosotros, para librarnos del maligno, para superar todas las adversidades. Por eso bien le decimos que es la más tierna de las madres y la más poderosa de las reinas. Y a ella hoy nos encomendamos. Pedimos su amorosa intercesión para que nos acerque a su Hijo Jesucristo. Y a María Santísima le decimos: Madre nuestra, protege nuestra patria y aumenta nuestra fe. Así sea. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos a Dios, que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. A cada petición diremos juntos: Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Te rogamos, Señor. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor.
por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos y nuestras obras. Oremos. Te rogamos, Señor. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Así sea. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y conceda a cuantos padecen persecución de los hombres, por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo entre aquellos que están elegidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te aclamamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, nuestro Salvador. Dichosos los que participan en esta comunión, en este banquete del Señor.
Señor. Señor, soy digno de que vengas en casa. Palabra tuya. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan, en medio de las adversidades, gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.